Hola a todas y a todos. Estamos muy contentos en la Academia Chilena de Bellas Artes de poder iniciar una serie de programas, de entrevistas o conversaciones con grandes personalidades de la cultura de nuestro país. En nuestra academia contamos con la presencia de muy destacados artistas que le han dado vida a la cultura de nuestro país. Y hoy en día vamos a partir esta serie con un gran maestro que ha dado mucho por su país y ha entregado mucho en el mundo, en la área de las artes musicales. Se trata del maestro Juan Pablo Izquierdo. Maestro, mucho gusto de tenerlo acá. Bienvenido a esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos muy contentos de tenerlo acá y creemos muy importante relevar su figura y poder dar a conocer lo que ha sido su vida y su desarrollo, muy especialmente a las nuevas generaciones, ¿ya? La trayectoria, los afanes y lo que ha buscado durante toda su vida. Me gustaría partir preguntándole o compartiendo con nosotros cuál es la visión de su oficio, de su profesión como director de orquesta. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo fue su desarrollo? Bueno, como tú lo has dicho, es un desarrollo muy largo, de muchos años. Yo actualmente tengo 88 años, he funcionado durante X número como músico y director. Creo que ha sido una experiencia muy grata para mí. Naturalmente hay altos y bajos, ¿no es cierto? Claro. Pero ha sido muy enriquecedor. Creo que nuestra generación entregó algo que espero que se mantenga. Y creo que fue algo muy bien recibido y promovido anteriormente por la generación Don Domingo Santa Cruz, Juan Orrego Salas, a los cuales le debemos prácticamente todo esto. Exactamente. Nosotros hemos sido los realizadores que han venido posteriormente. Así es. Son ellos los que abrieron el camino. Y bueno, y espero que ese camino continúe y que ha sido un camino aceptado con altos y bajos por la comunidad. Y creo que se ha cumplido una labor. O sea, no me cabe ninguna duda, maestro. Sería súper interesante conocer cómo fueron los comienzos para usted en la música. Los comienzos en sus estudios, sus primeras salidas internacionales, cuando estudió afuera, cuando llegó a la Filarmónica de Nueva York, etc. Bueno, es una trayectoria muy larga. Ah, sí. Yo empecé siendo músico desde que tengo recuerdo. Ajá. Primero, naturalmente, como alumno de piano, Rudy Lehmann fue mi maestro. Perfecto. Y tengo un especial cariño y muy buen recuerdo de Lucila Césped. Lucila Césped, que seguramente, yo no sé si has conocido tú, otra generación. No la alcancé a conocer. No. Otra generación. Ella fue la que me inició en los trabajos de armonía, y etc. Y así fue pasando el tiempo y siguiendo, subiendo en grados, y encontré luego a mi maestro Juan Adolfo Allende Blin, que fue mi maestro realmente en composición. Y recuerdo con gran agradecimiento su enseñanza del contrapunto. Juan Adolfo, que llegamos a ser muy buenos amigos después de los años, llegó a encontrar lo esencial. El trabajo que hacía, por ejemplo, Juan Adolfo para la construcción de un cantus firmus, o sea, el canto sobre el cual se construyen otras voces, es como esencial
para el conocimiento posterior de la música. A él le debo montones. Después, y claro, llegó el momento de la universidad. Fui alumno de Juan Orrego Salas en composición. Qué bien, claro. A quien le debo también no solo su enseñanza, sino una gran amistad. Era un hombre muy, muy interesante, muy cálido, sí. Y muy dio un tono al medio de calidez, de buena voluntad, de esperanza. Qué bien. Sí, a él le debo mucho de eso. Bueno, y así pasó el tiempo y llegué, como decía, a ser alumno de Juan Allende Blin, que fue mi maestro de contrapunto. Y, como decía anteriormente, con Juan Adolfo se llegó a lo más esencial de todo. En anteponer una nota frente a otra nota, no varias, sino que una frente a esta otra. Uh-huh. O sea, llegar a la base misma del pensamiento musical. A él le debo muchísimo. Bueno, fue pasando el tiempo, yo recibí mi título del uh-huh. conservatorio de la universidad. Y siguió mi viaje, conseguí una beca y me fui a estudiar a Europa. Yo tenía en mi mente la idea de trabajar la dirección de orquesta con aquella persona que yo admiraba, no solo como director de orquesta, sino que como gran músico en su sentido más amplio, uh-huh. Hermann Scherchen. Y llegó el momento donde me encontré con Hermann Scherchen, que era un hombre de edad muy venerable, y me mira y me dice: ¿y quién es usted? Bueno, yo me dio un poco de susto, quién me soy imagino, yo al lado de este señor, ¿no es cierto? Claro. Conté lo que había hecho y él estaba escuchando que había estudiado el contrapunto, la armonía, etc. Estaba escuchando en silenciosamente. De repente, silba una nota. ¿Qué nota es esa? Un re maestro. Ah. Sigamos entonces, me dijo. Era como, empecemos por ahí. Fue la prueba de fuego. Todo el resto es historia. Ya. Claro. Qué bien. ¿Y la decisión de ser director de orquesta? ¿Por qué ocurre? Bueno, yo había hecho mis estudios, ¿sí?, en composición, claro, en el conservatorio. Y en composición, bueno, uno de mis grandes estímulos, ejemplos, era la escuela de Arnold Schoenberg, uh-huh, la escuela de 12 tonos, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y uno de los grandes que dio a conocer la música de los 12 tonos, de la música de Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, en particular, fue Hermann Scherchen. Mm. Entonces, no era cosa de casualidad que quiero ir a estudiar con, claro, el maestro Scherchen, sino que era como una especie de continuación de lo, sí, que yo había programado desde antes. O sea, fue a la fuente misma. Sí. Y así lo tomé. Él siguió escuchando. Te recé muy bien. No decía muy bien. Siempre, era muy crítico. Bien. Escuchaba nomás, decía. Pero me di cuenta de que estaba de alguna manera interesado.
Y empezamos a conversar. Él empezó, yo escuchaba, él hablaba. Él había vivido esa música con Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern en su época, ¿no es cierto? Claro. O sea, era una autoridad no solo en cuanto a que él había conocido esa música y había dirigido esa música, sino que la habían vivido juntos. Habían hecho, abierto esta nueva área juntos. Él había, junto con Sergen y estos otros compositores. Bueno, y ahí empezó, me dijo, bien, me dijo, es todo por el momento. Se paró, me dio la mano y me dijo, hasta pronto, escríbale a tal persona diciendo que usted es mi alumno. Ah. Yo me quedé paralogizado, naturalmente. Claro. Era lo que yo quería, lo que había buscado, pero parecía como una cosa, un sueño muy, muy grande, ¿no es cierto? Claro. Era un paso muy grande. Enorme, pasar sí. de la enseñanza de acá, que donde habían muy buenos maestros, no es, pero en otro sentido. Lo que a mí me tocó aprender con Juana Allende Blin me sirvió, y eso fue lo que, curiosamente, lo que el maestro Sergen más apreció. Ajá. Al comienzo. Vio de que, de alguna manera, yo había sido iniciado en las bases mismas de la música. No era una pintura por encima, sino que claro. La base misma, el contrapunto. Bueno, tú sabes. Estaba bien construida su formación. Y, claro. Y del cantus firmus, el canto firme sobre el cual se construye el edificio, exacto, surge toda una historia de la música, ¿no? Así es. Qué bien. Qué bien. Es muy importante lo que usted cuenta porque yo tengo experiencias similares, digamos. Siento que la formación, por ejemplo, que tuve con el maestro Carlos Botto para mí fue fundamental. Claro. Para ser un buen intérprete. Entonces, lo entiendo muy bien. Porque hoy en día hay muchos jóvenes que están buscando algo similar a lo que usted buscó en aquellos años, ¿cierto? Sí. Emprender la carrera de la dirección orquestal. Y hay buenos ejemplos, hay maravillosos ejemplos hoy en día. Está Paolo Bortolomeoli, que está haciendo una carrera internacional muy destacada. Y muchos otros que se están iniciando. Entonces, es muy importante que ellos y todos los músicos y toda la gente en general pueda conocer su experiencia y cómo fue, cómo se desarrolló. Por ejemplo, su llegada a Nueva York. Eso es muy emblemático en su carrera. Se ha hablado mucho de eso. Claro. Bueno, entré como alumno. Uh-huh. Éramos tres alumnos del maestro Sergen. Y ahí tuve 3 años de una enorme exigencia. Uh-huh. La verdad, decía, no, vuelva mañana a las 6:00 a.m. Y uno volvía, porque no había discusión posible. Ah, ya. No podría ser, no. Esto era en Suiza, sí. En el invierno, que había que llegar caminando sobre la nieve a las 6:00 a.m. Y él sabía eso, sabía que era necesario y era una prueba también el músculo como para llegar a producir lo que se esperaba. Bueno, y así llegaba a las 6:00 a.m. a decir, él se instalaba en la terraza y decía, dirija. Y entonces en el silencio, porque, como enseñaba el maestro Sergen, la música parte del silencio. O sea, por ejemplo, la primera sinfonía de Beethoven. Él tomaba como base la sinfonía de Beethoven, como la base para la formación de un director. Muy bien. Bueno, decía, cante el primer acorde.
Bueno, uno cantaba el acorde. Dirija, escuchando esos sonidos. No sobre esos sonidos, sino que dentro de esos sonidos. Bueno, y así fuimos desarrollando una audición interna que es sustancial. Es fundamental. Para un director de orquesta, ¿no? Y para cualquier músico. Claro. Bueno, o sea, ahí aprendimos, éramos en la mayor parte de los estudios, los 4 años que estuve con él, éramos 2 alumnos, uno norteamericano y yo. Llegamos al momento donde de mirar una partitura uno podía realizar el sonido interno, independientemente del canto o de ir a probar en un piano claro, el acorde, claro. ¿No es cierto? Bueno, esa era la condición fundamental que él insistía en desarrollar. O sea, el propio cuerpo, la propia mente, se transforma en un gran instrumento. Y muy importante que de ese instrumento, llamemos esa audición interna, surge el movimiento. Contrario a muchas escuelas que primero aprenden a mover y después claro. Le ponen la música encima, por así decirlo. Claro. No. La batuta, o sea, el movimiento. Si uno llegaba a decir, dirija el segundo movimiento. Y sí, no, pare, cante las notas. Sí, nuevamente. Entonces, y entonces del sonido interno surgía el movimiento. Surge el movimiento. Y no el movimiento y después meter el sonido adentro, que es un disparate muy grande, por supuesto. Claro. Y que desgraciadamente es lo que más se escucha, ¿no? Qué importante. Y maestro, ¿qué es lo que ha quedado de esa formación tan, tan férrea, tan profunda que usted vivió hoy en día, cree usted, en la formación de los nuevos directores, de lo que usted ha visto, lo que usted ha podido Bueno, conocer? Yo últimamente no he tenido tanto contacto con eso. Uh-huh. Yo veo que hay muchas escuelas donde, primero, a diferencia del maestro Scherchen, que insistía en una audición interna que se manifestaba a través de un movimiento. Bueno, hay muchas escuelas de dirección que van justo lo opuesto. Ah, ya. Está el sonido, entonces tienen un piano que toca el acorde y el director va dirigiendo. Eso estaba absolutamente fuera de lugar en claro. La enseñanza de Scherchen. La enseñanza de Scherchen, como decía anteriormente, parte del silencio. Cuando se manifiesta el sonido, surge el movimiento, y no al revés como se... Porque hay muchas escuelas que están, y que no quiero mencionar en casos particulares, donde están frente a un espejo mirando el 4/4 y entonces después, bueno, ahora pongámosle la música adentro, ¿no es cierto? Claro. Lo cual es un grandísimo disparate, por supuesto. Que vale lo mismo para un pianista o para cualquier instrumentista, ¿no es sí, cierto? Claro. Porque claro, no se trata de aprender posiciones, sino que se trata de que la resultante viene de esa audición interna. O sea, hay un mensaje que anticipa. Bueno, así estuvimos, éramos 3 alumnos, 4 años. Él me dijo, bueno, usted es mi alumno, y con el compromiso de que esto va, comienza mañana, pero no termina nunca. Claro. O sea, pueden ser 4 años, pueden ser toda una vida. Y
Así pasamos por distintas obras del repertorio. Él insistía en particular la música de Beethoven. La sinfonía de Beethoven era como la médula, y él era un gran director de Beethoven. Se sentía eso. Se sentía cuando él dirigía una sinfonía. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, cuando yo iba a audicionar, por así decirlo, y estaba dirigiendo la segunda sinfonía de Beethoven. Y yo miraba, era extraordinario, porque resulta que, de alguna manera, yo sabía cómo tenía que sonar la obra, ¿no es cierto? Sí. Pero de alguna manera, en ese alzar, estaba ya lo que continuaba. Ese anticipo, que no es un anticipo, porque el mismo, es un anticipo y al mismo tiempo ocurre en el mismo tiempo el sonido. O sea, es un fenómeno difícil de describir con la palabra. Claro. Bueno, eso es, para el maestro Schergen, era fundamental, como la maestría de aprender a dirigir la orquesta. Uh-huh. Así estuve 4 años, pasando especialmente el repertorio Beethoven y la Sinfonía Heroica, etc. Y llegó un momento en este mismo balcón de su casa en Suiza, donde me dice, ya, puede seguir por su cuenta. Ah, ¿le dio el pase? Sí, o sea, me dio el pase, siga por su cuenta. No lo dijo exactamente con esas palabras, pero lo dio a entender de esa manera. Siga por su cuenta. Y volví a Chile y dije, fui al conservatorio, a la orquesta sinfónica, a decir, bueno, yo he hecho mis estudios, fui a donde don Domingo Santa Cruz, que era el decano entonces. Ya, perfecto. Don Domingo, yo hice mis estudios, sí sé, me dijo, tú eres el Schergencito. Qué bien. El Schergencito, y yo, me llamó la atención. Bueno, él conocía muy bien a Schergen personalmente, o sea, estaba hablando en primera persona, ¿no es cierto? Sí, me dijo, ¿tú quieres dirigir? Sí, don Domingo, quiero hacer un concierto y dar a conocer lo que yo he aprendido. Y quisiera hacer eso frente a la Orquesta Sinfónica. Bueno, me dijo, tus antecedentes y la admiración que él tenía por el maestro Schergen, además que era una escuela ya conocida, donde habían pasado muchos directores, me dijo, bueno, tal fecha. Y tal fecha yo me presenté frente a la Orquesta Sinfónica a dirigir precisamente la primera sinfonía de Beethoven. Ah, justamente. Y hasta era la primera vez que yo me anteponía a una orquesta. Porque esto lo habíamos hecho en el balcón de la casa del maestro Schergen, donde él estaba de orquesta, por así decirlo, y uno estaba dirigiendo en frente a él. Y esta era la primera vez donde está primero el silencio. Sonó. Y ahí empezó mi carrera. Qué maravilla. Sonó, fue aceptado y dirigí mi primer concierto, me acuerdo, con la Orquesta Sinfónica en el Teatro Hollywood, en Irarrázaval, una temporada de primavera que tenían. Y ahí comenzó mi carrera de director de orquesta. Qué bien. Bueno, ahí continúo, porque la verdad es que, ¿sabes tú? Esto que
pedí al maestro Scherger de la audición interna, uh-huh. llegaba al punto a ser tan presencial la audición interna que era como si hubiera ahí una orquesta. Naturalmente no había nada, estaba el aire, el vacío, pero estaba ese sonido interno. Y hasta el momento de tener la orquesta y dar la partida, naturalmente había una cierta ansiedad. Es natural, ¿no? Porque nunca había estado ante una orquesta, ¿no es cierto? Entonces, claro. Pero sonó. Sonó, aceptaron mi proposición y dirigí, como decía, en el Teatro Hollywood, mi primer concierto sinfónico. Qué bueno, qué maravilloso. Bueno, y aquella experiencia que estamos esperando conocer aún con Bernstein en Nueva York. Bueno, ahí pasó el tiempo. Dirigí innumerables veces la Orquesta Sinfónica, sí. la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica, que sí. yo llegué a ser después el director titular, y la Orquesta Filarmónica también, sí. que ya existía en ese momento. Y llegó un anuncio de un concurso, Dimitri Mitropoulos. Dimitri Mitropoulos Ajá. había sido un gran director de fama internacional y claro. que había sido director, entre otros lugares, de la Filarmónica de Nueva York. Uh-huh. Y vi el prospecto, fui a la embajada de Estados Unidos a ver y estaba ahí, efectivamente había un concurso, tal fecha, etcétera, y tal es el programa, donde habían distintos rubros, ¿no es cierto?, de obras más sinfónicas más grandes, otras más claro. pequeñas. Y yo pensé, bueno, este es el paso siguiente. Escribí y, siguiendo los antecedentes que había propuesto, aceptaron mi proposición y me incluyeron dentro del concurso. Y así ocurrió que nos presentamos en el Carnegie Hall de Nueva York, mira. Frente a una orquesta especialmente dotada para esto. Ajá. Una cantidad, éramos varios, éramos 5 o 6 directores jóvenes. Había que era la edad máxima eran 25 años, o sea, éramos todos muy jóvenes. Y frente a esta orquesta había que empezar a dirigir un programa que se había establecido anteriormente, donde habían obras del barroco, del clasicismo y también contemporáneas. Y había música contemporánea también que a mí me interesaba especialmente en ese momento. Yo había hecho mis estudios de música especialmente antes de ser director de orquesta, en composición, con Juan Allende Blin. Entonces, me interesaba especialmente la promoción, y sobre todo no solo la promoción, sino que yo poder hacer como vehículo de la expansión del conocimiento de la música de nuestra época. Bueno, había, como decía en el programa, obras contemporáneas, clásicas, barrocas, etc. Entonces uno se paraba ahí frente a la orquesta en el Carnegie Hall. Entonces decían, bueno, Beethoven, primera sinfonía. Entonces la orquesta estaba con su música y uno dirigía y la orquesta tocaba. Y es muy interesante porque me recuerdo los comentarios ¿ya? del primer violín, el concertino uh-huh. de esa orquesta, que llegamos a ser muy amigos posteriormente. Gabriel Bannat, un gran violinista. Y me dijo, bah, te paraste ahí. Y antes que
te movieras, ya sabíamos lo que había que sonar. Bueno, yo agradecí mucho ese comentario, porque era precisamente una de las enseñanzas del maestro Sergio, claro, que claro. Antes de hablar había que saber qué es lo que va a decir uno, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, que parece obvio, pero no es tan obvio. Por lo general, o en muchos casos, se habla y después se piensa lo que, o se dirige y después se sigue la lo que está sonando, ¿no es claro. cierto? O sea, se invierte el proceso. La orquesta sonó y fuimos pasando, éramos un grupo, y de a poco se iban eliminando, porque habían distintas etapas. Duró mucho tiempo, duró como 15 días todo esto. Había que volver al hotel, prepararse para la etapa siguiente, y así cada vez una exigencia nueva. Bueno, y para hacer el cuento corto, llegó al final, fui admitido y fui admitido como director asistente de la Filarmónica de Nueva York. Cosa que para mí parecía una cosa como absolutamente imposible, ¿no es cierto? Entonces entré a ser asistente de Leonard Bernstein, que era el titular de la Filarmónica de Nueva York en ese momento. Como asistente, luego de unos meses empezó la temporada de la Filarmónica, claro. Y había que estar en cada uno de los ensayos y asistir, vale la redundancia, a lo que exigiera. De repente el maestro se podía dar vuelta y me podría preguntar, ¿se escuchan bien los cornos? Claro. O cosas por el estilo. A veces eran cosas que preguntaba para saber qué es lo que estaba haciendo uno también. Sí, estaba escuchando. Probar hasta qué claro, punto. Claro. ¿Está afinado eso? En fin, cosas de ese tipo. O sea, era estar presente ahí, verlo hacer los ensayos, no solamente al maestro Bernstein, sino que a otros directores que venían invitados. Claro. Uno, el principal invitado en la Filarmónica ese año era William Steinberg, que era un gran director de otra generación, claro, que el maestro Bernstein. Bueno, ahí era muy exigente, porque había que estar al tanto y en detalle del programa que se estaba tocando, porque no era cosa estar sentado ahí y decir, sí, me está gustando mucho esto. No, no era nada por el estilo. Entonces, había que estar en cada uno de los ensayos y, por supuesto, en los conciertos, y asistir a cualquier pregunta o cómo se escucha esto, o también, a ver, venga usted, dirija un poco, voy a ir yo a escuchar, ¿ya? Lo cual era la gran oportunidad pararse frente a la Filarmónica de Nueva York y tocar. Naturalmente quedaba un poco susto también, ¿no es cierto? Bueno, a los 25 años no era lo que uno esperaba. Y bueno, y así pasó la temporada. Terminó bien la temporada porque hacia el final teníamos los tres asistentes teníamos un propio concierto donde uno dirigía una obra y se repartían los tres directores un programa. Qué bien. Y estar frente a esa orquesta que tengo una admiración tremenda, ¿sabes? Porque realmente es una maravilla de instrumento, no es de instrumento, una maravilla de conjunto humano. Fue una experiencia extraordinaria. Y y entonces me tocó dirigir mi parte del concierto y fue muy bien recibido y además una muy buena crítica en el New York Times, lo cual era muy
Importante, ¿no? Muy importante, muy favorable para un joven director tener ese exposure, esa exposición. Y terminó la temporada. Bueno, ha sido un gusto. Despedida y de vuelta a Santiago de Chile, desde Nueva York. Llegué a Santiago de Chile y de nuevo Don Domingo Santa Cruz. A golpear la puerta. Me dice, bueno, Sergencito. Bueno, Sergencito, a ver, ¿qué vas a dirigir? Yo quedé, claro, o sea, estoy aceptado para dirigir. Y entonces propuse un programa donde habían obras del repertorio clásico, Beethoven, y también obras contemporáneas. Me interesaba mucho en esa época, y todavía, hasta el día de hoy, y a través de toda mi carrera, el dar a conocer, junto al repertorio clásico establecido, la música de nuestra época. Y en mi primer concierto me tocó dirigir, me acuerdo, dos obras chilenas. Me acuerdo una de Marcelo Morel y de León Shklovsky, junto con una sinfonía de Beethoven y también una obra de Carlos Botto. Me acuerdo Los Cantos del Amor y la Muerte. No sé si todo eso fue en el primer programa o en el segundo programa, claro, pero en el comienzo de mi carrera con la Orquesta Sinfónica. Dio un buen éxito el concierto. Hubo una crítica muy favorable del maestro Heinlein, que era el crítico del Mercurio entonces. Claro, claro. Y recibí un llamado del maestro Juan Mateucci. Ajá. Juan Mateucci era el director de la otra orquesta, porque era la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Filarmónica, que de alguna manera se contraponían también. Seguro. La Sinfónica era la establecida, la Filarmónica era la que estaba buscando su lugar. Bueno, el maestro Mateucci me dice, hemos sabido que de esto que has hecho, en fin, todo esto, y queríamos invitar a hacer un concierto. Hice el concierto y me dijeron, tú eres el director asistente de la Orquesta Filarmónica. Ahora, para mí a los 25 años eso era un paso gigantesco y de mucho compromiso, naturalmente, porque había que estar al tanto de cada uno de los programas que la orquesta tenía. O sea, no era solamente que a uno, por supuesto, le daban un lugar en la temporada, correspondía un lugar donde uno cogía el programa, pero había que estar al tanto y asistir, vale la redundancia, asistir a cualquiera de los directores que venían en la temporada. O sea, había que estar al tanto, en otras palabras, de toda la temporada. Claro. Lo cual era una exigencia bastante grande y muy enriquecedora. Fue una muy buena experiencia para mí y yo le agradezco hasta el día de hoy esa oportunidad que me dio el maestro Juan Mateucci y la Orquesta Filarmónica de iniciarme con ello. Entonces me aceptaron, di mis conciertos y me ofrecieron el título de director asistente, que una de las atribuciones era dirigir los ballets y todas los espectáculos escénicos que participaba la Filarmónica.
Y nuevamente ahí había un repertorio bastante interesante. Me acuerdo, por ejemplo, de que una de las obras que estaban programadas para el ballet era el Mandarín Maravilloso de Béla Bartók. Una gran obra. Una obra tremendamente compleja, por lo demás. Claro. Y maravillosa, ¿no? Sí, bueno, realmente maravillosa, el Mandarín Maravilloso. Y, claro, había que estar preparado para en ese momento que se diera vuelta el titular y dirija: siga usted, yo quiero escuchar de la platea. Y así ocurría, o sea, había que estar, no era cuestión de decir que uno lo sabía, había que estar listo. Naturalmente eso ocurría muy de vez en cuando, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero había que estar, porque venga usted, dirija, mientras yo escucho. Es decir, no existía pero ninguna posibilidad de decir: mire, maestro, es que no conozco esa música, porque... Claro, eso no se podía. No había. Así, hasta luego. Claro, por supuesto. Bueno, había que estar al tanto, y así comenzó mi carrera de director de orquesta junto a la Orquesta Filarmónica en Santiago. Qué bien, maestros. Qué importante lo que usted señala. A mí hay una cuestión muy central que me resuena mucho de sus palabras, y es el hecho que uno tenga que estar realmente en un cierto momento de la vida preparado para lo que viene. O sea, usted lo señaló varias veces, digamos, cuando salió la primera vez de Chile, estaba realmente preparado para enfrentar lo que venía. Cuando llegó al concurso de Nueva York, estaba preparado para una situación así. Era un nuevo paso, pero se sentía que tenía las herramientas para hacerlo. Y sobre todo hay una cosa. Tú estás preparado y has hecho un recorrido, pero no sabes hasta el momento. Por supuesto. Entonces, es ese momento de vacío que se llena de música. Eso es el momento fundamental. Claro. Lo otro es... Lo es todo, ¿no? Previo. Claro, claro, claro. Bueno, maestro, nuestro país lo ha galardonado con el Premio Nacional en Artes Musicales. Digamos, es un premio maravilloso que existe en nuestro país, donde se reconoce ese recorrido que ha tenido usted. Esto fue hace 10 años atrás ya. Y... ¿cómo lo vivió eso? ¿Qué significó para usted? ¿Qué significa? ¿O qué significa todavía? Todavía. O sea, es que fue un momento, pero permanece ese momento. En ese momento fue no una sorpresa, sino que una constancia muy grata, una constancia de un mérito frente a lo que había ido logrando poco a poco, y significaba un reconocimiento frente a mi país, frente al medio, la orquesta, el público, un reconocimiento muy importante que llega hasta el día de hoy. Porque el premio ese continúa mes a mes, claro, hasta el día de hoy. Sí. O sea, yo estoy muy agradecido de haber obtenido ese premio, y nuevamente muy agradecido de esa época pionera que inició don Domingo Santa Cruz, que permitió todos estos premios y todas estas consecuencias, digamos. Exacto. A veces uno se olvida, o las nuevas generaciones quizás no lo conocen, pero claro, en la época de don Domingo se generó un corpus, digamos, sí, institucional, que fue formidable. Sí. Que, claro, como todos sabemos, también tuvo sus detractores, como en toda situación, ¿cierto? Tuvo su,
heridos que quedaron en el camino, como don sí. el maestro Soro, por ejemplo, que salió del conservatorio en ese momento. Hubo algunos claro, asuntos que son muy dolorosos y que la historia lo está señalando también. Pero el aporte que hizo él fue indudable. Extraordinario, extraordinario. Y fue un aporte de enteramente participativo de parte del público. Sabes tú, los conciertos en el municipal y después la Orquesta Sinfónica se trasladó al Teatro Astor. Claro. Eran conciertos con una participación del público muy grande. Muy grande, y que marcaron una época, es un hito, porque resulta que cada semana se enfrentaba el público a programas que eran muy interesantes. Porque don Domingo, como decano, sabía programar. Y sabía de que había que ir de a paso llevando esto adelante. No era... Con don Domingo no había el momento donde uno decía, aquí llegamos. No, aquí estamos llegando recién. Claro. Que era diferente. Perfecto. Y la otra cosa que yo destaco mucho en su carrera, la verdad, y que la hago muy mía porque también ha sido parte de mi andar, es aquello de sentirse comprometido con la realidad del momento. Nosotros nos fascinamos, digamos, con la música histórica, ¿cierto? Sí. Los cánones, ¿cierto? Beethoven, Brahms, Bach, por supuesto. Pero nosotros tenemos una realidad, un aquí y ahora, ¿cierto? Sí. Una vida con nuestros contemporáneos. Sí. Y con nuestra realidad local, además, que es la chilena. Sí. Y usted eso lo vivió y lo desarrolló, y eso fue muy importante también. Muy importante, y lo que continuamos la labor de don Domingo, entre ellos me incluyo, a mucho honor, hemos seguido eso, porque resulta de que, me recuerdan, pasan los años, sigo dirigiendo la orquesta de sinfónica, la orquesta filarmónica, la orquesta de cámara del Ministerio de Educación, y siempre en los programas he procurado eso, de presentar la música contemporánea. La música contemporánea dentro del marco de la tradición. Es muy importante. No separar, sino que más bien aunar esfuerzos. Perfecto. Creo que es muy importante porque llega un momento donde no es que la música... La sinfonía de Beethoven no termina nunca de hablar. Son eternas. Pero los auditores a veces no tenemos la posibilidad de estar escuchando siempre. Claro. Necesitamos cambiar, ver otras cosas, otras realidades. Y en eso, don Domingo nuevamente y el Instituto de Extensión Musical dieron una pauta, no solo para la Orquesta Sinfónica, sino que también para seguir la Orquesta Filarmónica también, paralelamente. Una pauta de que el mundo no termina aquí y sigue para allá. No, es una continuidad. Perfecto. Y el del presente, del pasado, surge el presente. Y del presente está la comprensión del pasado. Eso es algo muy importante, me parece, para la interpretación de la música, porque resulta que uno toca o dirige una determinada pieza, tal, la primera suite de Bach, por ejemplo, para orquesta, y hay muchas maneras de entender eso. Incluso hay directores que la toman como una joya del pasado. Uh-huh. Un director no debe hacer eso, a mi juicio.
Es una joya del presente. Está presente, ¿no? O si no, no lo ponga en el programa. Claro. ¿Ya? Y esa condición es muy importante. Claro. Y es muy importante esa condición. Y es muy importante también el ir creando un público que puede pasar de un repertorio a otro. Porque resulta que, repito, no es que las obras se agotan. Lo que se agotan son los auditores. Sí, claro. Que claro. Es diferente. Sí. Entonces tiene que haber este contrapunto de músicas. Sí. Para mí fue muy estimulante en los 80, y lo recuerdo muy vívidamente, cuando yo me estaba iniciando en la música, haber asistido semanalmente al Teatro Municipal a escuchar los conciertos que usted dirigía cuando era titular en la Filarmónica. Y recuerdo que una de las cosas que fue muy emblemática en esa época fue el empezar a conocer en vivo las sinfonías de Mahler. Eso fue una maravilla. Yeah. Y fue un gran aporte. Bueno, para mí la música de Mahler fue siempre un... Yo fui un gran admirador de la música de Arnold Schoenberg, de Alban Berg y de la Escuela de Viena. Pero la Escuela de Viena no existió sin ese gran compositor detrás, que fue Gustav Mahler. O sea, de alguna manera, yo me propuse programar todas las sinfonías de Mahler. No sé si alcancé a dirigir todas en Santiago, no sé. Pero en todo caso, algunas sí. Y nuevamente, así como si fue Beethoven un gran pilar que hizo desarrollarse todo un movimiento musical del siglo XIX, así fue Mahler, que hizo desarrollar toda una música del siglo XX. Claro. Y en ese sentido Mahler no solo se aprecia como un gran compositor inolvidable, sino que un gran precursor. Mahler sigue siendo hoy día un gran precursor, como lo es Beethoven también, porque no se acaba en su momento, propone hacia adelante. Y eso es muy importante. Qué increíble, ¿eh? Sí, porque la verdad es bien sabido que hay compositores como Bach que fueron como el resumen de todo lo anterior, por decir así. Por eso se le llama el padre, o el padre de la música, por decirlo así. Pero el caso de Beethoven, Mahler, fueron personas que abrieron caminos, ¿cierto? Absolutamente. Sí. Y atención. Bach, en el arte de la fuga, no, por supuesto, abre todo este camino que llega Mahler, Schoenberg, etc. Lo abre de forma manifiesto, no solo como expresión, sino que como técnicamente. Como técnica composicional. Claro. Sí. Bueno, el gran patrono. Maestro, después de esa fructífera estancia en Chile, vino una nueva época para usted, nuevamente Estados Unidos. Bueno, claro, yo en ese momento en que dejamos, yo estuve durante un número de años como director aquí en Chile. Claro. Y yo agradezco mucho esa experiencia, porque resulta que luego de ello y de haber probado un repertorio, haber promocionado la nueva música, llegó una invitación a dirigir un concierto en Estados Unidos de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh. Y naturalmente acepté, fui, dirigí, y fue muy aceptado, fue muy bien acogido, y entonces me pidieron continuar
en Pittsburgh como director de esta orquesta, como director titular. Una orquesta magnífica, por lo demás. Yo acepté. Y en Carnegie Mellon estuve varios años. Primero formé la orquesta. Nada menos. Donde había material humano y musical de sobra, porque es una... había miles de músicos, ¿no es cierto? Entonces, formar esta orquesta o reformar, porque ya existía anteriormente, pero reformar la orquesta y hacer una y partir una programación. Ahí estuve varios años. Y varios años en los cuales, aparte de la música del repertorio tradicional que tocábamos con la orquesta, nuevamente insistí en la música del momento, de nuestra época. Y así se crearon varios festivales. Me recuerdo con mucho agrado el Festival de Música Latinoamericana. Ajá. Donde se daban a conocer compositores de Latinoamérica y de Chile, Juan Orrego, León Shidlovsky, Juan Allende Blin, etc. Y ahí se dio a conocer una cantidad de música, repito, junto con el repertorio tradicional, claro. Y que fue un punto de partida muy importante para esos compositores, algunos eran jóvenes compositores en ese momento, de que participaban y que de repente la orquesta, o no de repente, en algunas ocasiones, la orquesta iba al Carnegie Hall en Nueva York e interpretaba obras de ellos, junto, repito, con el repertorio tradicional. Eso fue muy, muy creativo. Y nuevamente puso en evidencia estas enseñanzas del maestro Hermann Scherchen, cuya nota característica era aunar el presente con la música del pasado. Perfecto. Me parece eso fundamental. Y me parece fundamental que ese principio se lleve a cabo en todas las temporadas. Naturalmente habrán algunas temporadas que llevan solamente la música contemporánea y otras que solamente la música de los clásicos, pero siempre deben de estar presentes las músicas de nuestra época junto con el pasado, porque si no, no podemos valorar ni lo uno ni lo otro. Claro, exacto. Es como poder entender el presente, ¿no? Entender el presente conociendo la historia. Sí, ¿cierto? Exactamente. Es parecido. Sí. Y el otro aporte importantísimo que usted hizo en Estados Unidos justamente fue convocar a tantos chilenos que fueron para allá. Eso fue una cosa muy importante. Sí. Fueron muchos chilenos allá. Sí. Eso también es importante de recordar, porque resulta de que la orquesta allá tuvo la iluminación, por así decirlo, de aceptar un plan en que íbamos a integrar un número de chilenos a la orquesta. No solo de chilenos, sino que también de otras partes de Latinoamérica. Claro. Pero en particular de chilenos, sí, que venían, que yo conocía, ¿no es cierto? Claro. Eso fue muy importante para la orquesta, porque resulta que llegaban músicos jóvenes con una experiencia ya enorme en la música. Claro. O sea, llegaban no solo a recibir, sino que a entregar mucho. Y ese fue un plan muy,
muy, muy creativo, me parece. Sin duda, o sea, yo tengo el recuerdo de algunas personas que son colegas hoy en día acá. Mario Baeza, por ejemplo, el percusionista. Sí. Creo que Miguel Zárate también. Sí, muchos. Héctor Viveros. Mira, ya no me recuerdo el nombre, pero son decenas sí. que pasaron y que fueron muy bien recibidos, porque al comienzo, bueno, vienen. Recibíamos muchos músicos de Europa, naturalmente, claro. junto con Estados Unidos, pero de Chile, de Sudamérica, era una cosa hasta cierto punto novedosa, de recibir un número, porque no era uno, sino que 5, 6, 10 músicos. ¡Qué fantástico! Y al comienzo llegaban y ellos escuchaban. Hay mucho que aprender. Seguro. Eso fue muy lindo. Muy lindo, y creo que los músicos que fueron de acá agradecieron eso. Agradecieron no solo la experiencia de estar incorporado a un sistema de trabajo diferente, claro. y mucho más desarrollado, sin duda, sí. sino que el haber sido aceptados como parte del grupo, del contingente propio. No hacían distinción, eso es muy importante, no hacían distinción. Y pedían, al contrario, pedían, no hay más que puedan venir. Me recuerdo, por ejemplo, una cantidad de percusionistas que llegaron, que eran instrumentos que no se habían desarrollado tanto en esa orquesta particularmente. Pero cuando llegaron los Miguel Zárate, etcétera, una cantidad, y lo oyeron, esto dijeron, bueno, qué maravilla. Qué bueno. Porque resulta que la percusión no era un complementario, sino que una parte esencial. Y ellos, los que fueron, recibieron la experiencia de tocar en una orquesta magnífica, y además ellos tenían la posibilidad de tener curso maestro con en la percusión, por ejemplo, George Gaber, y en fin, gente de que había sido el timbalista de la Sinfónica de Nueva York. Es una experiencia inolvidable para ellos. Maravillosa, claro. De estar codo a codo. Además que estos músicos que enseñaban allá tocaban en la orquesta. O sea, George Gaber estaba ahí mostrando y participando. Eso fue, creo que fue muy creativo, y creo que fue un gran espaldarazo para las orquestas en Chile. Sí, sin duda. Sí. Maestro, para mí ha sido realmente un honor, un placer haber conversado con usted, porque no solamente hemos podido pasar revista, digamos, a su historia, que es una historia fascinante, digamos, para cualquier músico, sino además llegar como a cuestiones esenciales de la música. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la esencia de lo que un músico debe dominar para realizar su labor, ¿cierto? Y hacerlo bien, ¿ya? Así que eso, quiero agradecerle muy sinceramente y a la Academia Chilena de Bellas Artes por esta oportunidad de mostrarlo, de mostrar su maravillosa carrera a todos los chilenos y a todo el mundo, para que la conozcan y para que la valoren y para que le demos las gracias una vez más por todo lo que ha hecho. Yo te agradezco esta invitación, que me honra mucho, y tus palabras me honran mucho, lo que has dicho. Y espero que sigamos en esta comunidad. Por supuesto. Bueno, y al despedir este primer programa que hacemos en nuestra academia, relevando las figuras del arte de nuestro país, hay que señalar también que el maestro Izquierdo, hace muy poco tiempo, ha hecho una donación muy importante en la Universidad Católica con todo su material, un material que es valiosísimo, que reúne muchas partituras, muchos textos que van a permitir en el futuro a las personas estudiar este recorrido del maestro Izquierdo por medio de esta colección,
que es invaluable. Así que queremos agradecer muy sinceramente y estén muy atentos porque esta Academia Chilena de Bellas Artes continuará con esta serie con otros grandes artistas. Muchas gracias.